Nos pasamos el día recordando que, por favor, la Santa Cueva es una iglesia abierta al aire, pero es una iglesia. Por tanto, no utilicen la Santa Cueva como balcón sobre la fuente, ni para tirar monedas, ni nada de eso. No, eso se hace desde otro lugar, pero no en este lugar sagrado que es la Santa Cueva. Pedimos también que este lugar pues sea siempre respetado, con silencio, con oración, de tal manera que las personas que pasan por aquí pues puedan tranquilamente rezar a la Virgen, estar con paz, con tranquilidad. Muchísimas gracias a todos por su comprensión. Muy buenas tardes a todos. Mi saludo es cariñoso sobre todo para todas las personas que a través del canal de YouTube, este canal de 24 horas en vivo de este santuario que emite para todo el mundo, pues llega a lugares insospechados. En ese sentido, quiero dar mi saludo más cariñoso a todos los que nos siguen, por ejemplo, desde Brasil, o desde México, o desde Argentina, a tantos amigos y amigas que están en los centros asturianos, centros de Asturias, en los lugares más recónditos del mundo. Aquí, en este lugar de la Santa Cueva, todos somos acogidos, todos somos realmente queridos por ella, por la Virgen Santísima, nuestra Madre. Saludo también con especial afecto a los soldados españoles que están desplazados entre el Líbano y Siria, y allí hacen una labor de conciliación, una labor humanitaria realmente encomiable. ¿Cómo no saludar también a la plataforma de evangelización, la Barca del Padre, que tanto y tanto bien hace en este mundo de la evangelización? Hoy estamos de alegría en esta diócesis nuestra llamada de Oviedo, de Asturias. Nuestra diócesis hoy cuenta con 9 seminaristas que murieron martirizados, unos en la revolución ocurrida en torno al año 1933 y otros en la Guerra Civil Española, los años 36-37. Esos 9 seminaristas demostraron que valía la pena seguir a Cristo y no huir, no zafarse de la posibilidad de quedar inmunes. Y prefirieron morir perdonando y haciendo el bien, y prefirieron apostar por Cristo y por el Evangelio. Hoy son para nosotros intercesores delante de Dios y son también un motivo de orgullo, de alegría para nuestra diócesis de Asturias. También quería decir en este saludo, el primero que dirigimos en este tiempo fuerte, que estamos en el tiempo de la Cuaresma. Como su nombre indica, son 40 días, pero lo importante de la Cuaresma no es concluir con el Miércoles Santo, sino que realmente lo que hemos comenzado no es tanto la Cuaresma como el ciclo pascual, de tal manera que la Cuaresma nos va a conducir a morir con Cristo para resucitar con Él. Es un tiempo de alegría, es un tiempo de reflexionar sobre nuestra vida y ver qué realmente debemos cambiar, qué realmente debemos convertir en nuestra vida, en nuestro corazón, para que cada día vayamos siendo mejores cristianos, mejores seguidores de Cristo. Es una labor larga, evidentemente ardua, que se hace difícil. A veces comenzamos con mucha intensidad, con muchas ganas, y después como que perdemos fuelle. Es importante mantener ese listón. La palabra de Dios a lo largo de estos días nos ha ido dando claves fundamentales, sobre todo la oración, la limosna, el ayuno, todo lo que significa en nuestra vida, pues un esfuerzo para que realmente vayamos respondiendo mejor a esa propuesta que significa este tiempo de la Cuaresma, este tiempo de la conversión. Estoy aquí al lado de la Santina, al lado de nuestra Madre, la Virgen Santísima.
De ella se dice que es una Virgen que nos ayuda a vencer en la batalla, en las batallas de nuestra vida, tantas batallas como tenemos. Sin duda alguna, la más fuerte es la que nos hace el mal que muchas veces habita en nosotros y otras veces también nos viene desde fuera. Por eso la necesitamos a ella y por eso podemos contar con ella. Ella nos defiende, ella nos ampara, ella es escudo, ella es fundamentalmente nuestra madre. Por eso podemos volver siempre a ella con toda confianza. Nos dirigimos a la Santísima Virgen, a Nuestra Señora de Covadonga, y le pedimos que nos ayude en este tiempo de Cuaresma a ser fuertes, a ser valientes, a seguir cada día apostando por Cristo y por el Evangelio. Que ella nunca nos deje en el camino, que ella nunca nos suelte de su mano para que lleguemos con ella al verdadero encuentro con Cristo. Quería también decir en este momento la oración que se ha compuesto en este día de hoy en torno a estos nueve beatos mártires que tenemos. Oh Dios, que haces fuertes a los débiles para que puedan seguir las huellas de tu Hijo, que dio su vida en rescate por muchos. Te pedimos por intercesión de Ángel Cuartas Cristóbal y compañeros mártires la gracia de ser siempre fieles en la confesión de tu santo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Con la Virgen Santísima, con nuestra Madre de Covadonga, os digo a todos y a cada uno de vosotros, os quiero, pero más que os quiero yo, os quiere la Virgen Santísima, que contemos siempre con ella y que sepamos, que sepáis, que en esta casa siempre sois importante. Aquí ponemos ante ella vuestras plegarias, vuestras oraciones, vuestras acciones de gracias, todo lo que realmente queráis enviar también como eco de este saludo que hemos hecho en este primer sábado de Cuaresma. Muy buenas tardes a todos.